Bueno, ¿qué tal? Comenzamos. Buenos días, mi nombre es Pablo Salas y bueno, vengo del restaurante Amarante en Toluca, donde hacemos gastronomía mexiquense contemporánea y pues bueno, vamos a hablar ahorita un poco sobre eso y bueno, vamos a ver a continuación un video. Pablo Salas nace en Toluca, Estado de México, el 23 de agosto de 1980. Su formación académica comenzó en 1998 conociendo al gran chef Federico López, quien ahora es su gran amigo y mentor. Uno de los factores decisivos en la carrera del chef Pablo Salas fue participar en el concurso El Cocinero del Año y El Joven Chef Mexicano del 2008. Resultando finalista en ambos, agradeció no haber ganado el primer lugar porque gracias a esto se dio cuenta de muchas cosas que le faltaban mejorar, poniéndolas de inmediato en práctica. Mientras pulía su técnica e investigaba, tuvo la oportunidad de conocer varios municipios del Estado de México y descubrir que existe una gran riqueza gastronómica desconocida. Tomando especial cariño a la gastronomía mexiquense, comienza a cocinar algunos platillos típicos. Su constante y continuo compromiso como representante de la gastronomía mexiquense ha logrado que Amaranta sea elegido como uno de los mejores restaurantes de México en distintas publicaciones y que el chef Pablo Salas sea nombrado delegado y miembro activo del Conservatorio de la Cultura Gastronómica Mexicana, organismo encargado de la promoción y difusión de la cocina mexicana como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad de la UNESCO. La cocina mexiquense contemporánea del chef Pablo Salas es la fusión de las diversas identidades culturales gastronómicas por más de un milenio. Desde las manos prehispánicas que construyeron la cultura del maíz, pasando por las diferentes influencias culinarias que deleitaron a los forjadores de nuestra historia, hasta llegar al tiempo actual con las técnicas de cocina moderna. Las nuevas tecnologías, la innegable influencia del mundo global y la natural comunión del vino con la cocina mexicana, Amaranta es donde el chef Pablo Salas tiene el gusto de compartir con sus comensales la magia de la cocina heredada por las mujeres, siendo el nombre del restaurante un homenaje al amaranto, ingrediente auténticamente mexicano, modificando el nombre de este Amaranta, como homenaje a todas las mujeres mexicanas que han creado nuestra cocina desde siempre. El logotipo es una representación gráfica de la espiga del amaranto. Actualmente, el chef Pablo Salas imparte clases de cocina en diversos centros educativos del Estado de México, siendo invitado como jurado a distintos concursos gastronómicos. ¿Qué tal? Pues muy buenos días, aquí estamos de regreso y bueno, pues vamos a comenzar un poco, yo les voy a platicar un poquito de Amaranta, de ¿por qué nos decidimos hacer gastronomía mexicana contemporánea? En sí, pues, el Estado de México, como dice el video, haciendo un poquito de investigación que nos basamos en eso, descubrimos que tiene una riqueza gastronómica inmensa, ¿no? Pero no solamente el Estado de México, me doy cuenta, ¿no? Tengo la oportunidad de estar en varios estados y, pues, cada estado, la verdad, es como cada gastronomía diferente en México, ¿no? Se encuentran, yo digo que diferentes gastronomías alrededor de la cocina mexicana. Y bueno, pues en realidad pues encontramos en el Estado de México 125 municipios, de los cuales pues en realidad no todos nos aportan gastronómicamente muchos platos o muchas cosas, ¿no? Pero llegamos a encontrar ciertos municipios que hoy en día no hemos investigado todos en su totalidad, pero llegamos a encontrar algunos municipios que nos aportan muchísima riqueza gastronómica, ¿no? Que yo creo, como ya lo dije, en cada estado encontramos municipios, pueblitos, localidades que encontramos recetas muy valiosas, guisos o ya sean salsas o diferentes cosas, ¿no? Alrededor de la República. Y hoy en día con eso nosotros es parte de lo que hacemos
en Amaranta, porque también pues en realidad en el Estado de México encontramos biodiversidad de bosques, ríos, selvas, etcétera, ¿no? Se encuentran distintos climas, ¿no? También en el Estado de México. En realidad Toluca, de donde está Amaranta, es un clima frío, pero se encuentra bastante húmedo, entonces alrededor del año se encuentran bastantes quelites. Entonces encontramos bastantes quelites, encontramos bastante maíz todo el año, maíz de diferentes colores. Entonces todo este tipo de ingredientes que vamos a ver a lo largo de estas dos horas y media, lo vamos a ir viendo poco a poco, ¿no? También decidimos hacer un poquito de, bueno, no un poco, meternos en la gastronomía mexiquense, porque se preguntarán muchos, o a lo mejor casi todos de ustedes, ¿qué existe, ¿no? ¿Qué es la gastronomía mexiquense hoy en día? Pues sí, existe ignorancia, y en Toluca, pues quiero decir que somos más que chorizo verde y tlacoyos, ¿no? O chorizo y tlacoyos, que así es como se catalogan varios estados, ¿no? Jalisco, birria y tortas ahogadas, ¿no? Que acabo de estar por ahí. Y creo que encontramos mucho más variedad de productos, platillos y cosas alrededor de los estados en México, ¿no? Entonces, por eso nosotros decidimos hacer un poquito de gastronomía mexicana contemporánea, la cual, pues, en realidad hoy la gente se ha asombrado de lo que servimos, pero no porque hemos descubierto el hilo negro, ¿no? Porque en realidad lo que hoy nosotros servimos son productos a veces también subutilizados, productos que se le dan poco uso, o productos que los vemos como de mercado, ¿no? Que también ya he hablado en otras ocasiones de esto, que para gente humilde también, todo este tipo de productos nosotros los hemos tratado de enaltecer siempre y darle el valor que requiere cada el valor, pues, de cada producto, más bien dicho, ¿no? No porque sea un poco más barato o porque sea un poco más caro, es mejor o es peor, ¿no? Yo creo que cada producto tiene su valor, y hoy en día es lo que tratamos de hacer en la cocina, ¿no? Nosotros, pues, la verdad, nos basamos en varias pilares. Tenemos varios pilares de investigación, documentación, también en la investigación, documentación la vamos a definir un poco. Nosotros investigamos en sí las recetas, ¿no? Investigamos recetas, tratamos de ir al municipio, conocer la receta original, y posteriormente nosotros de ahí la receta la interpretamos a nuestra manera, con mucho respeto, ¿no? Hay salsas, hay carnes, hay cocciones las cuales no podemos hacer con vanguardia, entonces las respetamos de esta manera, ¿no? Las servimos tal y como la conocemos en la mesa, ¿no? También hoy en día hacemos investigación con comerciantes, tratamos de hacer lazos con comerciantes, con esta gente. En realidad el año pasado tuvimos la oportunidad de conocer un productor de trucha salmonada, y este productor, la verdad, es que nos dio la oportunidad de sustituir el salmón por la trucha, ¿no? Y hoy en día, como lo menciono, pues se trata de eso, ¿no? Hacer redes y dar trabajo a manos mexiquenses en vez de dar trabajo a manos mexiquenses en vez de dar trabajo, pues, a manos realmente desconocidas, ¿no? A los grandes supers, que es donde en realidad encontramos el salmón, digámoslo de esta manera, salmón noruego, salmón chileno, que yo no tengo nada en contra de esto, ¿no? Pero bueno, yo hoy en día que encontré este gran producto y puedo ayudar a gente de mi estado, pues lo hacemos de esta manera, ¿no? Pues sí, buscamos cocineras, yo creo en todos los estados encontramos cocineras locales muy conocidas, muy famosas, que hacen tal guiso, tal preparación, tal salsa, y pues nosotros las buscamos, tratamos de que nos compartan un poco de su receta, de su sabiduría, y posteriormente nosotros, como les digo, interpretamos nuestros platillos, ¿no? Y bueno, estamos nosotros involucrados en ciertos colectivos, asociaciones, con el Conservatorio de Gastronomía y todo eso, que pues también nos,
nos ayuda a empaparnos un poquito más de esta gastronomía, ¿no? Después, bueno, nosotros hemos hecho un poco de investigación en municipios de Aculco. Es un municipio quesero. También hemos hecho investigación en el municipio de Zumpahuacán, en Tianguistenco. En Tianguistenco encontramos en realidad un tianguis de muchos años de tradición, en el cual todavía se llega a encontrar trueque, ¿no? De comida por leña. Y bueno, digo, es algo que ya no se ve en todas partes de México, pero bueno, nosotros todavía ahí cerca de Toluca, unos 40 minutos, podemos ver este tipo de cosas, ¿no? Hemos ido a otros municipios como Tezcatlán, El Oro, Villa del Carbón, algunos cerca de aquí de Toluca, ¿no? Damos, como les digo, también damos uso a productos subutilizados. Entre ellos, pues como les comentaba, utilizamos la trucha salmonada, que la gente pues no prefiere en el salmón, ¿no? Hueva de carpa, acociles, mollejas, manitas de cerdo, moronga. Y hoy en día pues vamos a ver algo de esto, ¿no? La primera receta que vamos a ver el día de hoy son mollejas, ¿no? Todavía no vamos a ver los ingredientes ni nada de eso, pero es la primera receta que vamos a ver. Después también traemos una colita de res que vamos a preparar. Es otro ingrediente de despojo. Y vamos a hacer un embutido obispo de cerdo, como se prepara en el municipio de Tenancingo, ¿no? Debemos de tener relación directa con productores, apego a la cultura gastronómica. ¿Qué quiero decir con esto de apego a la cultura gastronómica? Nosotros debemos saber en realidad qué es lo que le gusta a nuestros clientes, ¿no? ¿Qué es lo que acostumbran a comer? Hay muchos clientes que, pues, no sé, digo, nosotros en Amaranta servimos desayunos, ¿no? Y pues huevos se comerán siempre por tradición, ¿no? Y por más que queramos hacer huevos contemporáneos o de vanguardia, pues creo que huevos revueltos son huevos revueltos y pues en la mañana sirven huevos revueltos, enchiladas, chilaquiles, como son, ¿no? Pero también hemos llegado a conocer ciertos gustos del cliente y de ahí hemos partido a hacer algunos platillos, ¿no? No sé, ahorita se me viene a la mente mejor unos huevos pochados, unos huevos navegantes, que son huevos pochados con un poco de nopales y una salsa de pasilla, pero nosotros con técnica pochamos los huevos, no sobrecocinamos los huevos y todo esto, ¿no? Entonces es un plus que le damos al cliente, que si el cliente le gusta el huevo bien cocido, se lo servimos bien cocido, ¿no? Entonces es parte de lo que echamos mano. Después, o también utilizamos, pues sí, como les digo, estas técnicas de vanguardia para llegar a la precisión de un resultado, ¿no? Pues hoy en día también sentimos en Amaranta, porque digo, yo soy la persona que da la cara, pero hay mucha gente que trabaja atrás, y pues seguimos esto, ¿no? Sentimos orgullo por lo local, tratamos de transmitir lo nuestro, esto es pues, como por ejemplo el día de hoy que nos dan la oportunidad de transmitirles un poco de lo que estamos haciendo. Es también parte de lo que nos ha dado crecimiento, es el compartir. Y pues también, gracias a Dios, nos han invitado a compartir con algunos otros chefs en algunos otros restaurantes, en algunos otros estados. Y una vez hemos salido del país a servir un poco de gastronomía mexiquense. Entonces, todo esto nos ha hecho crecer, ¿no? Y el compartir y no cerrarse, ¿no? Digo, porque. Pues esto digo, siempre lo digo, hay que ser cocineros jóvenes, no receteros. Yo les voy a dar unas recetas a continuación, pero es una idea de cómo en realidad se trabaja en Amaranta, ¿no? Sé que hoy en día, pues no sé si se ha malinterpretado la profesión de chef, ¿no? Porque hoy en día, pues el ser chef no es salir en televisión, no es salir en revistas, no es eso es parte que hoy se ha venido un boom, una moda, ¿no? Pero hoy en día yo creo que el chef es empezar desde picar cebolla, trabajar 12 horas al día, que la espalda se te canse de estar parado todo el día, a veces sin hacer mucho, a veces haciendo mucho. Entonces todo esto implica, ¿no? Y yo la verdad es lo que quiero, digo, agradecer que nos den esta oportunidad a veces de representar
el lugar, Amaranta, nuestra gastronomía, pero en realidad lo que buscamos en Amaranta es darle de comer a la gente un producto honesto, bien hecho, y como les digo, que sea realmente del Estado de México, ¿no? Pues yo creo ya vamos a comenzar con con un poco de la primera receta. Entonces, no sé si los ingredientes no los podemos checar. Bueno, aquí tenemos los ingredientes en la pantalla. Tenemos mollejas de ternera. Aquí tenemos la molleja cruda. La molleja se puede extraer de dos partes de la res, de la parte de aquí de abajo del cuello y de la parte de atrás de también del cuello se extrae la molleja. Nosotros traemos unas mollejas crudas y unas cocidas por el tiempo de cocción. El tiempo de cocción tardan aproximadamente unos 45 minutos a una hora para que nos queden bien suaves y posteriormente nos da este resultado que ya lo vamos a terminar aquí, ¿no? Para las mollejas vamos a utilizar agua, cebolla, ajo, hierbas de olor, pimienta negra y sal. Entonces todo esto lo voy a cortar, voy a requerir una olla para ponerlas a cocer, ¿no? Entonces vamos a comenzar. Aquí la cebolla es para un caldo, para perfumar, agua, por favor. Entonces no necesito realmente hacer un corte muy fino, muy preciso. Hay gente que hasta con la cáscara, ¿no? Hecha para los caldos, para cocer, ¿no? En este caso a mí no me gusta, siento que ahí viene un poco de polvo, de bastante tierra entre las capas de cebolla, ¿no? Entonces tenemos aquí la cebolla limpia. Tenemos un poco de hierbas de olor que ahorita vamos a utilizar. Aquí tenemos el agua. Entonces aquí lo que vamos a hacer es poner a cocer. Siempre que vamos a poner a cocer algo, hay que ponerlo a cocer por lo regular desde frío. Es algo muy importante porque si nosotros ponemos a cocer ya que el agua está hirviendo, nuestro producto lo que vamos a hacer es darle un choque térmico, ¿no? Entonces en vez de cocinarlo, a lo primero que vamos a hacer es como espantar nuestro producto y se le va a dar un choque de calor muy fuerte. Entonces aquí tengo las mollejas. Voy a pedir que me las enjuaguen un poco y posteriormente las voy a poner aquí a cocer con un poco de hierbas de olor, unos dos dientes de ajo y permítanme. Entonces aquí tenemos lo que es el ajo. Hecho machacado el diente, voy a ponerle dos dientecitos. Entonces tenemos ajo, cebolla, nos están enjuagando las mollejas de, pues nada más el exceso de sangre, ¿no? En realidad no hay que lavarlas. Debe ser un producto fresco. Porque es víscera o esto jamás debe apestar, si en realidad el producto apesta, pues yo no lo utilizaría, se los recomiendo, no. Debe estar fresco, olor pues sí a carne. Y aquí tenemos un poquito de hierbas de olor que es tomillo, laurel y mejorana. Ok, un poco secas. Entonces, aquí tenemos lo que son las mollejitas y las vamos a poner a cocer. Entonces, con suficiente agua. Entonces, las dejamos ahí cocer. Esto tarda aproximadamente de 45 minutos a una hora. Lo vamos a poner nada más un pequeño toque de sal, me regala sal, y al final ponemos un poco, no, ponemos suficiente sal, que nos ayuda a agregar un poco de
Sí, porque este no es un caldo de cocción. Aquí nada más vamos a hacer que se cocinen ahí bien las mollejitas y posteriormente, pues ya listas, vamos a obtener este resultado, ¿no? Nosotros aquí la molleja la traemos cocina, empacada al vacío, pero bueno, es nada más por el modo de transportación, pues no es necesario. Una vez ya cocida, ahorita le vamos a dar la terminación, ¿no? Les voy a explicar rápidamente. Esto lo vamos a servir con un gravy de cilantro. En sí, pues es una técnica muy tradicional. Vamos a hacer un gravy o un demi-glace. En realidad vamos a poner a rostizar huesos con un poco de mirepoix, que es apio, cebolla, zanahoria. Vamos a rostizar bien nuestros huesos. Esto se los voy a explicar, digo, porque aquí no tenemos los ingredientes físicamente, ¿no? Entonces nosotros necesitamos rostizar, no sé, unos 8 kilos de hueso. Bueno, permítanme los ingredientes. Entonces, nosotros vamos a más o menos por 1 kilo de huesos, 100 gramos de apio, 100 gramos de apio, 100 gramos de cebolla, 100 gramos de zanahoria, unos 20 gramos de ajo, que esto quiere decir 2 dientes, un poco de aceite, jitomate y agua. Todo esto lo vamos a poner a rostizar perfectamente bien en una charola, en un horno a 220 grados, aproximadamente hora y media, 2 horas, hasta que los huesos y todos los vegetales estén bien rostizados. Posteriormente, esto lo vamos a agregar en suficiente agua, cantidad necesaria de agua. Puede ser una olla bastante grande con suficiente agua, más o menos unos, aquí haciendo 1 kilo, yo pondría más o menos unos 10 litros de agua, porque lo voy a dejar 24 horas que se reduzca. Y lo vamos a dejar reducir todo esto durante 24 horas sin nada de sal. Posteriormente, al otro día que está reducido, vamos a agregar un poco de oporto. Podemos ligar con un poco de goma de xantana. Y también podemos utilizar, si gustan, hay gente que no le gusta, hay gente que lo utiliza. Nosotros utilizamos es un poco de caldo de res en polvo y un poco de caldo de ternera en polvo, nada más, para agregar un poco de salinidad a nuestro gravy, ¿no? Para esto nosotros llegamos a este resultado. Si se alcanza a ver aquí. Entonces, es la cocción de los huesos. Nosotros ya se redujo bastante. Entonces, aquí en este momento nosotros voy aquí, bueno, ya a retirar las mollejas. Vamos a simular que ya se cocieron durante 45 minutos o 1 hora. Las vamos a poner, bueno, las vamos a dejar acá atrás, dejando que se cocinen. Y nosotros aquí tenemos nuestro gravy. Lo tenemos frío. Lo que yo quiero hacer es nada más una pequeña infusión de cilantro. Tengo cilantro bien lavado, desinfectado. Entonces voy a agregar el cilantro y un poco de chile serrano, ¿no? Entonces, rodajas también un poco gruesas porque al final las quiero colar, no las voy a ocupar, ¿ok? Entonces, aquí lo que voy a hacer es realmente infusionar mi gravy. En cuanto dé el primer hervor, esto se retira, ¿no? A veces pensamos también un punto importante, que el dejar las cosas hirviendo con el producto internamente le va a agregar más sabor, no. Los aromas se empiezan a evaporar y posteriormente los sabores también, ¿no? Gran parte del aroma, de gran parte de los sabores viene por parte del olfato, ¿no? Entonces, si nosotros dejamos que el chile se deshaga ahí y el cilantro se deshaga, va a saber fuerte, pero también a la vez las hierbas y todo esto empiezan a amargar. Entonces, a mi primer hervor, que ya casi está hirviendo,
¿Me diste una palita, por favor? Aquí le movemos. Entonces es como realmente hacer un té, ¿no? Sabemos que es hacer una infusión. Hierbas y un poco de chile. Y en cuanto dé el primer hervor, le apagamos y hasta que se enfríe, queda perfectamente nuestro demi-glace infusionado, ¿no? Con un poco de chile y de cilantro, ¿no? Y bueno, aquí lo que yo les decía de las mollejitas, las tenemos listas. Pueden venir enteras, troceadas, o esta viene un poco más entera que esta, ¿no? Nosotros de preferencia tratamos de darles alguna forma, ¿no? Aquí, como quiero dorarlas ahorita, las voy a terminar de dorar con un poco de mantequilla. Aquí las parto a la mitad, quiero como medallones delgaditos, ¿ok? Entonces, eso está bien. Entonces, de aquí podemos sacar bien las piezas. No tienen que ser perfectamente iguales. Exactamente iguales. Pueden ser unas un poquito más grandes que otras, ¿no? Pero en realidad yo no quiero unas mollejas muy grandes, muy gordas, porque las quiero dorar de la parte externa. Como pueden ver, su consistencia es muy suave. Y por favor, atrévanse a probar todo, porque a veces siendo cocineros decimos, no, guácala, o ay, no se me antoja, o no se ve rico. Hay que probar de todo, después de eso ya sacar un juicio, ¿no? Aquí, bueno, esto ya soltó su primer hervor, como dije. Lo vamos a apagar. Lo vamos a dejar enfriar. Aquí yo necesito un sartén. Voy a ocupar un sartén, puede ser un sartén de teflón como este, o puede ser un sartén de acero, no importa, ¿no? Entonces vamos a agregar un poco de aceite vegetal y mantequilla para dorar. La mantequilla en realidad es lo que nos va a dar mucho sabor, y el aceite nos ayuda a que no se nos queme la mantequilla, ¿ok? Como nos va a tardar un poco la cocción en que se nos doren un poco las mollejas, entonces necesito sal y pimienta, por favor. Y vamos a utilizar un poco de sal y pimienta. Siempre sazonen todo, por favor, porque como les comentaba, he ido a algunos concursos y la verdad los muchachos quieren siempre sorprender al jurado, ¿no? Con aires, espumas, gelatinas calientes, lo que quieran, pero se olvidan muchísimo de lo principal y lo básico, ¿no? Que es ponerle sal y pimienta, ¿no? Y darle de comer rico al comensal, que es lo que tratamos primero, ¿no? Antes de hacer un plato bonito, tratamos de que sepa rico. Posteriormente nosotros ya tratamos de darle una mejor vista, ¿no? Una mejor presentación, pero lo primordial en Amaranta es que coma bien el cliente, ¿no? Rico. Entonces, bastante mantequilla y aceite. Tengo sal y pimienta y voy a ir agregando mis mollejas. Entonces, bueno, ahorita vamos a repetir el proceso para que no quede duda. Bueno, vienen las mollejas crudas, como las vimos. Todavía aquí tengo unas cuantas mollejas crudas, ahorita que me las preste. Posteriormente se ponen a cocer en agua. Hay gente que cose estas tipo de vísceras o que en leche o en lo personal yo no. Nos fijamos en lo que he dicho, nosotros no servimos un producto sin saber de dónde viene, ¿no? Entonces, si el producto es bueno, pues realmente nosotros no necesito ni desflemarlo ni nada. Yo nada más lo hervimos en agua como lo hicimos, de esta manera.
con un poco de hojas de laurel, tomillo, mejorana, cebolla, ajo, sal y esperar aproximadamente unos 45 minutos que hierva. No quiero que esté hirviendo a borbotón rápido. En cuanto empiece a hervir hay que bajarle la temperatura un poco y que sea un fuego medio bajo, ¿ok? Que sí esté hirviendo, pero levemente, ¿no? Aquí las mollejas ya empiezan a cocinarse rápidamente. Hay que tener mucho cuidado. Yo las quiero dorar. Pero hay que bajar un poco el fuego. Si no, se nos va a empezar a quemar demasiado la mantequilla. Y no se nos van a alcanzar a cocinar o llegar al grado de crocantez que busco, ¿no? De este lado volví a agregar sal y pimienta porque nada más las había sazonado de un lado, ¿ok? Entonces utilizamos poco de sal y pimienta. Y bueno, aquí vamos a estar moviendo nosotros. Mientras, vamos a colar nuestro gravy, tortilla para la decoración. Vamos a... Y necesito freír unas tortillitas, ¿okay? Entonces, aquí también vamos a utilizar un poco de frijoles refritos. No sé si se ven. Estos, bueno, no vamos a dar la receta de frijoles refritos, pero los vamos a servir. Aquí les voy a mostrar un poco. Hay que tener cuidado, se empieza a dorar un poco la molleja. Entonces, quiero que se dore, pero que no se me queme, ¿no? Entonces, por eso bajé la temperatura. Bajé la temperatura para evitar que se nos arrebaten las mollejas, ¿ok? Bueno, voy a poner a calentar mis frijoles en un sartén, los vamos a refreír. Con un poquito de aceite, nada más. Aquí pues es gusto personal, ¿no? Si a ustedes les gusta utilizar un poco de manteca de cerdo, un poco de grasa de tocino, un poco de grasa de chorizo, pues es lo que ustedes gusten, ¿no? Digo, si queda con el platillo, pues háganlo, ¿no? Digo, no realmente necesitamos aceite vegetal o aceite de oliva, que en lo personal a mí para los frijoles, pues no me gusta, ¿no? Entonces aquí estoy cuidando perfectamente bien mis mollejas. Y bueno, voy a esperar a que se caliente aquí sí bien el aceite para freír esto. Es una receta de verdad muy sencilla, en la cual pues la verdad lo complicado o lo difícil es algo que todo cocinero debemos saber hacer, que es hacer un fondo de res o un gravy, que es realmente poner a rostizar los huesos, el apio, la cebolla, la zanahoria. Si ustedes le quieren poner un vegetal más, un vegetal menos, yo creo que es válido, poro, por ejemplo, lo pueden hacer. Después de tener ese resultado de esa base salsa o madre, que es nuestro gravy, pues nosotros ya lo infusionamos en este caso con cilantro y con chile, ¿no? Para obtener el resultado de este platillo. Hay que tener en cuenta, pues, lo que siempre he hablado, ¿no? Conocer los ingredientes, porque yo creo cualquier persona puede, pues, servir un filete, ¿no? Dices, oye, hazme un filete término medio. Se le puede pasar un poquito más, un poquito menos, pero si tú no sabes cocinar las mollejas, lengua, cola de res, sesos, médula, todo eso que nosotros utilizamos, o te queda duro, o queda sucio, o no quedó bien limpio. Entonces siento que sí, nada más no son platos complicados, simplemente hay que tener el conocimiento del producto que estamos utilizando, ¿no? Entonces, esto va perfectamente bien. Hay que ser pacientes. Nosotros, para el servicio, esto es una entrada que servimos. Para el servicio tenemos
Igual, de igual manera, las mollejas ya rebanadas, nada más salpimentamos y hay que ser un poco pacientes para lograr pues la cocción perfecta, ¿no? Primero la servimos, al final doramos y emplatamos, ¿ok? Aquí está bien caliente mi aceite, que ya está humo está sacando. Vamos a agregar los frijoles. En realidad es frijoles refritos. Los podemos aflojar con un poquito de agua o caldo de pollo, lo que tengan ustedes, caldo de res si gustan. Los vamos a utilizar para un plato de res. Yo utilizo un poquito de agua nada más porque los quiero un poquito más untables. Entonces, tenemos nuestros frijoles. Aquí se los voy a encargar que los muevan, por favor. Y checar mis mollejas. Yo creo ya es tiempo, como han visto, no las he volteado, nada más las estoy checando a cada momento. Entonces, en este momento hay que voltear. Bien doraditas. ¿Ven? Está logrando lo que buscamos y con mucho cuidado, tener paciencia otros 3 a 4 minutos del otro lado, ¿ok? Entonces, aquí están doradas las mollejas. Vamos a comenzar con un plato ahorita Bueno, ahorita que esto se dore un poquito más. Entonces es un plato que lleva en realidad 4 o 5 elementos. Vamos a utilizar para emplatar frijol. Vamos a utilizar las mollejas. Vamos a utilizar nuestro gravy colado y vamos a utilizar nuestro gravy colado y vamos a utilizar un poco de tortilla y cilantro, ¿ok? Entonces, la tortilla la vamos a freír. También quiero aportar un poco de crocantez. Entonces, las mollejas están casi listas. Pueden ver aquí, a continuación. Entonces, aquí, bueno, cilantro, tratamos de utilizar cilantro fresco, lo más fresco que tengamos. Cilantro, por ahí también tenemos a veces cilantro criollo, cilantro de brotes, podemos utilizar si gustan. Si no, pues es más barato esto, ¿no? Entonces nosotros utilizamos sí utilizamos brotes en algunos platillos, pero no en todos. Entonces, unas cuantas hojitas de cilantro bien limpias, bien desinfectadas. Entonces, pues ya tenemos nuestras mollejas, están a punto de estar listas, ¿ok? Aquí voy a terminar mi gravy, como les decía. Aquí en frío le voy a agregar un poco de sal. Ya nada más para ligarlo, un poco de sal, le faltaba un poco de sal. Agregaremos un poquito de caldo de res. Y un poco de caldo de ternera, ¿ok? Y también agregamos nosotros, para ligar estos caldos, utilizamos un poquito de goma xantana. Es en realidad muy poco. Esto de preferencia agitar con un batidor globo para disolver todos los,
grumos. En realidad nada más es aquí rectificar el sabor, la sal. Agrego un poco más de sal y también un poco más de cuerpo. En este momento también se le puede agregar un poco de oporto, si gustan. Si ustedes gustan meter algún otro tipo de licor, lo pueden hacer, ¿no? Entonces vamos a disolver los granos, los grumos. Que dé un hervor. Y tenemos todo listo para casi comenzar a emplatar, ¿ok? Aquí esta grasa, sí es suficiente grasa. Ahorita la vamos a sacar la molleja, la vamos a escurrir. Y esta grasa la podemos volver a utilizar para otra siguiente cocción, ¿ok? No para 10 cocciones, no, para 2, 3 cocciones se puede utilizar, ¿ok? Entonces tenemos listo nuestra salsa. Aquí como pueden ver, pues las mollejas se siguen cocinando, ¿no? Ya tomaron otro color como las que yo traía, blancas. Entonces hay que esperar a que la carne esté suave, ¿no? Ustedes la tienen que tocar. Todavía está corriosa, como chiclosa, y es lo difícil, ¿no? O sea, no podemos servir algo así porque en el paladar va a ser difícil de masticar. Hay que ser muy precisos. Pueden hacerlo de esta manera, lo pueden hacer también pues en olla a presión. Les tomaría yo creo unos 25 minutos, pero pues ahí no lo pueden estar checando. O también lo pueden hacer pues no sé, otra manera es meter al horno braseadas, pero tardaría mucho más tiempo, ¿no? Entonces aquí ya apagamos nuestras mollejas. Como pueden ver están listas. Entonces, vamos a quitar el exceso de grasa. Aquí. Entonces obtenemos este resultado, ¿ok? Yo quiero unas mollejas bien doraditas. Porque así mi gente o la gente en Toluca está acostumbrada a comerlas. Eso es lo que yo hablaba de un apego cultural, ¿no? Si yo las sirvo a lo mejor cocidas, así hervidas, a lo mejor hay gente que les gusta, pero a lo mejor hay gente que no. Entonces la gente le gusta, pues no sé, sentir esto, la crocantez, un poco la grasa con la que las cocimos, la mantequilla que aporta mucho sabor. Entonces, pues de esta manera tenemos ya nuestro resultado final de unas mollejas cocidas, ¿ok? Y vamos a emplatarlas, ¿no? Aquí está haciendo un poco de calor, ¿verdad? Entonces tenemos nuestro gravy ya bien ligado. Vamos a bajar un poquito el calor. No quiero algo espeso. Y bueno, vamos a emplatar en un plato hondo aquí sobre la tabla, ¿no? Aquí al final, cuando están calientes, podemos agregar un poco de sal. De sal y nos aporta se le pega un poco cuando están calientes, ¿no? Entonces, vamos a terminar aquí nuestro plato. Vamos a utilizar un poco de frijoles nada más al centro, de esta manera, aquí, para que se vea mejor. Entonces, nada más son los frijoles que refrimos, frijoles refritos. Aquí voy a utilizar las mollejas más grandes en la parte de abajo para hacer una cama. Entonces vamos formando una pequeña cama de mollejas. Una más.
¿Está listo? Posteriormente, pues, tenemos un poco de, vamos a utilizar ya nuestro, lo que es nuestro gravy. Nuestro gravy está aquí bien caliente. Esto nada más es un pequeño toque. Este que ya hirvió y ya lo ligamos y todo esto, ya no tenía el cilantro ni la cebolla, ni el cilantro ni el chile de serrano, ¿ok? Entonces bañamos nuestras mollejas con el gravy perfectamente bien. No es sopa, es una entrada, entonces, pero sí lleva caldo, por eso es que utilizamos este plato hondo. Después utilizamos un poco de nuestro cilantro, hojitas de cilantro. Y tenemos también julianas de tortilla. Aquí pues obviamente si tienen una tortilla azul, tortilla de diferentes colores, pues la utilizan, si no, pues lo que tengan a la mano, ¿no? Y bueno, pues de esta manera sería así nuestro primer plato del día de hoy, que es en sí son unas mollejas de ternera, un producto, como mencioné, subutilizado, o sea, poco uso le damos, no lo he visto yo en realidad que lo utilicen mucha gente, que se coma en muchas mesas. Se me hace un gran producto. Y pues bueno, lo encontramos en todos los mercados, por lo menos ahí en Toluca, en muchos dentro del Estado de México. Después tenemos frijoles refritos que pues todo mundo conocemos, cilantro, y hoy en día pues que estamos en una formación gastronómica, todos sabemos realmente elaborar un fondo de res, ¿no? Para de ahí nosotros hacer nuestra salsa, que es nuestro demi-glace, ¿no? Entonces, eso es lo que utilizamos para este platillo. Lo emplatamos, como les digo, en un plato hondo, debe ir caliente, algo muy cierto, que comida caliente se sirve en platos calientes, frijoles calientes, un poco de gravy nada más para dar este sabor y este salseo, que no sea tan seco el plato, y posteriormente un poco de tortilla en juliana y cilantro, ¿ok? Pues ese sería nuestro primer plato. Y ok, bueno, pues estamos listos, entonces vamos a un corte y ahorita regresamos, ¿ok? Hoy tienes la opción de llegar más allá con Digital TV. Crea un ambiente más propicio para el desarrollo y crecimiento de tu negocio, sin importar el rubro en el que éste se desenvuelva. Transmite y comparte tu conocimiento, tus expectativas y los beneficios que puedes ofrecer. Vive y sé parte de la era digital. Dale una nueva visión al mundo. Creamos 3D en video. Transmitimos tu evento vía stream. Vive la experiencia online. Comparte tu visión al mundo. El límite eres tú. Sé parte de la era digital. Eventos 2013. Conéctate con IMG. Conoce nuestros seminarios online. Pablo Salas, del restaurante Amaranta, con cocina mexiquense. Daniel Obadía, del restaurante Paxia, con cocina mexicana de vanguardia. Paulina Abascal, con Dulces Besos, en Alta Repostería.
Benito Molina, del restaurante Manzanilla, con cocina de mar. José Ramón Castillo, de Quebó, en Chocolatería Mexicana Evolutiva. Luis Robledo, con Tu Chocolat, en Chocolatería Mexicana Gourmet. Guillermo González Berenstein, del restaurante Pangea, con cocina mexicana gourmet. Miquel Alonso, del restaurante Vico, con cocina española gourmet. Alejandro Ruiz, del restaurante Casa Oaxaca, con cocina oaxaqueña de vanguardia. Abigail Mendoza, del restaurante Tlalmanari, con cocina tradicional zapoteca. Esto y más es lo que tendrá IMG para ti en el 2013. Mayores informes en www.img.mx. Hola, ¿qué tal, amigos? Nos encontramos cocinando con el Instituto Mexicano de Gastronomía. El día de hoy vamos a elaborar un pan de elote. Si ustedes están interesados en que su producto, marca o servicio aparezca dentro de este espacio, deben de comunicarse al teléfono 6303-1337 o enviar un correo a info@digitaltv.mx o también pueden visitarnos dentro de la página www.digitaltv.mx. Vamos a revisar la lista de ingredientes que necesitamos para nuestra receta. Contáctanos en Facebook, síguenos en Twitter, descarga nuestros videos en iTunes . Conócenos en YouTube y escríbenos en . Esto es IMG, porque IMG eres tú. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues estamos de regreso aquí con nuestra clase de gastronomía mexicana contemporánea. Y bueno, pues vamos a continuar con nuestra segunda receta el día de hoy, que es un obispo estilo Tenancingo. En realidad este es un embutido a base de carne de puerco principalmente. Se utiliza en la receta original un poco de vísceras, bastante grasa. Vamos a utilizar un poco de cebolla, bastante pasote, que pues en la región se da bastante y pues lo utilizamos mucho para sazonar. Nosotros vamos a elaborar también un adobo de chile guajillo, el cual ese adobo va a aportar humedad y sabor, ¿no? Ligeramente, pues no pica, ¿no? El chile guajillo es ligeramente picante o casi no pica, digámoslo así. Entonces lo que vamos a hacer, la receta original lleva un poco de chile manzano picado. Como el chile manzano es un chile muy de la región, pero es un chile bastante picante, entonces nosotros aquí lo omitimos y lo mandamos aparte en una salsa picante, bastante picante, para que el comensal ya se haga o una tortita o un taco, ¿no? Lo que guste el cliente, ¿no? Entonces vamos a ver un poco de los ingredientes que vamos a utilizar para nuestro adobo. Vamos a utilizar obviamente chile guajillo, vamos a utilizar un poco de cebolla, ajo, tenemos vinagre, agua, vamos a utilizar nada más un poco de orégano, ¿ok? Entonces en realidad yo aquí, estos chiles ya están limpios, yo los voy a utilizar con, nada más les voy a quitar la colita y los vamos a, no está realmente seco, como pueden ver este guajillo, está ligeramente hidratado, entonces no es necesario hidratarlo un poco más. Lo vamos a moler así directamente con estos ingredientes, ¿no? Todo en crudo, ¿no? Aquí sí, este adobo más que nada nosotros lo utilizamos para marinar, ¿no? O sea, para marinar ya sea algún pescado, alguna carne.
pero no es una salsa como tal, como es un adobo para marinar, ¿ok? Entonces, vamos a utilizar un poco de chile guajillo. Está ya. Con todo y semilla no hay ningún problema. Vamos a... Bote de basura, por favor. Pásame bote de basura, por favor. Entonces, vamos a utilizar un poquito de cebolla, igual la vamos a moler. Entonces hay que cortarla, limpiarla para molerla. En cual quitamos la primera cáscara y la partimos a la mitad, ¿ok? Entonces de esta manera tenemos aquí, vamos a agregar entonces aquí a nuestra licuadora chile guajillo. Con esto de cebolla es suficiente, aquí nos sobra un pedacito. Y vamos a agregar un dientecito de ajo, ¿ok? Aquí nosotros vamos a utilizar un poco de agua. Agua para moler. Podemos utilizar, si gustan, algún fondo, algún caldo, si tienen, según la preparación que vayan a hacer, ¿no? Usa un poquito de agua. Vinagre. Orégano. Suficiente orégano le vamos a poner. Sal. No hay que olvidar sal siempre. Un poco de pimienta, ¿no? Pimienta negra me gusta utilizar. Es un poco más fuerte, ¿no? Esto lo vamos a mandar a que se muela perfectamente bien. Hay que checar si se muele perfectamente bien y la consistencia deseada, ¿no? Mi consistencia que yo deseo es una consistencia espesa, no muy líquida, entonces por eso no agregué demasiado líquido, ¿no? Pues vamos a pasar a lo que es los ingredientes del obispo. Tenemos aquí lo que es la carne molida. Como podemos ver, es carne molida con grasa, ¿ok? Aquí nosotros vamos a omitir las vísceras. Y muele rápido y lo apagas. Vamos a omitir las vísceras. Aquí tenemos bastante pasote. Vamos a utilizar también un poco de pasas, nueces, cebolla. Almendras, nueces no, pasas, un poco de cebolla que vamos a picar y pues es todo, ¿no? Vamos a comenzar. Aquí sí necesito que los ingredientes vayan finamente picados, por favor, porque lo voy a tratar de incorporar perfectamente bien a la carne, ¿no? Aquí teníamos ya esta cebolla que estaba previamente cortada, entonces la vamos a picar finamente. Quiero pequeños cubitos de cebolla. Entonces vamos a picar bien nuestra cebolla. Vamos a poner esto en un bowl. Finamente bien picado, ¿ok? Posteriormente vamos a pasar a picar bastante pasote. Apágalo, por favor. Vamos a picar bastante pasote. Ya tenemos nuestro adobo bien molido. La mejor forma, pues sí, de picar cualquier planta, cualquier hierbita, es limpiando sus hojas. Las escurrimos perfectamente bien y
De esta manera nosotros vamos a hacer un pequeño rollo. Quitamos la punta. Entonces vamos a sacar pues un chifoná de pasote, ok, que lo vamos a ocupar para sazonar perfectamente bien nuestra carne de cerdo, ok. Tenemos entonces un poco de cebolla ya bien finamente picada, bastante pasote, que a pesar de que es una hierba pues fuerte, lo vamos a utilizar. Yo creo que voy a utilizar un poco más, el doble de cantidad, para que quede bien sazonado. Ahí pues en su receta debe decir alguna cantidad, ¿no? Pues yo siempre, pues no me guío por las recetas mucho, ¿no? Sí hay que hacerles caso, porque hay estandarización, hay todo esto dentro del restaurante, pero en cuanto hoy en día que yo le estoy mostrando cómo lo hacemos, cómo lo elaboramos, pues en realidad me guío con lo que yo conozco del platillo y con lo que yo realmente sienta, ¿no? O sea, yo siento que le hace falta pasote, entonces le vamos a poner un poquito más de pasote. Entonces, tenemos perfectamente bien cortado. Picamos un poquito más para que se incorporen con toda la carne y todo. Y está listo, ¿no? Vamos a utilizar otro bowl para ir poniendo nuestro mise en place. Listo, ¿ok? Entonces tenemos el pasote picado, cebolla picada. Tenemos este pasote, ya no lo voy a utilizar. Tenemos un poco de pasas, almendras fileteadas. Estas las podemos dar un pequeño picor, picarlas un poquito más para que se incorporen perfectamente bien. Sal, pimienta, y es todo lo que vamos a requerir para esta receta, ¿ok? Bueno, también vamos a requerir un bolillo o una baguette, ya sea congelada, y lo que vamos a sacar como resultado son estas láminas de pan finamente rebanadas. Nosotros le agregamos un poco de hierbas y un aceite de chile, ¿ok? Que este es meramente decoración, ¿ok? Entonces, pues vamos a comenzar, yo creo, ya con el embutido. Tenemos todo listo, todo perfectamente bien picado. Me voy aquí a poner los guantes para empezar a mezclar esto, ¿ok? Entonces, vamos a utilizar la carne molida. Como pueden ver, aquí trae suficiente grasa. Esto nos aporta bastante sabor, también consistencia, ¿ok? Suaviza, es un poco más suave la grasa que la carne en sí. Voy a utilizar sal antes que nada, sazonar mi carne. Sal y un poco de pimienta, ¿ok? Vamos a ocupar cebolla. Vamos a ocupar bastante pasote. Y aquí lo que les decía, voy a cortar un poquito estas almendras. En la receta tradicional hay gente que le pone almendras, hay gente que no. Y hoy en día casi no se utiliza por el costo, ¿no? Es un poco cara la almendra, entonces ya en muchas partes lo evitan ponérsela, ¿no? Entonces vamos a realmente a darle una pequeña picada. No las quiero tampoco hecho polvo. También quiero que se lleguen a sentir en el paladar. Entonces tenemos almendras y un poco de pasas, que es parte dulce, ¿no? Ahorita llevamos todos estos ingredientes: sal, pimienta, carne, epazote, cebolla, almendras, pasas. Y lo ideal aquí es empezar a incorporar perfectamente bien con... Bueno, hacerlo con un guante o con la mano perfectamente bien limpia, ¿no? No hay ningún problema. Y ahorita al final le vamos a agregar un poquito del adobo que preparamos. Aquí ya quedó listo el adobo de chile guajillo. Como les digo, queda como una pasta, ¿no? Que es lo que yo busco. Es una pasta para marinar, yo lo utilizo para ciertos pescados y para también algunas carnes, ¿no? Entonces aquí lo ideal
también si ven ya que lo mezclé un poquito, es empezar a apretar la carne. Con esto yo genero que la carne se queme un poco, pero en realidad los ingredientes se aglutinan de una mejor manera. Entonces hay que continuar aquí con mucho cuidado. Bien, bien, bien. Hay que hacerlo, pues, francamente unos 10 a 15 minutos. Y posteriormente ya lo vamos a embutir y vamos a dar el tiempo de cocción y todo. Hay dos maneras de cocerlo. Lo podemos cocer a la plancha y lo podemos cocer en un horno, ¿ok? Entonces, de esta manera, yo estoy, como les decía, quemando la carne un poco porque la estoy trabajando y se empieza como a deshacer, es lo que busco, porque de esa manera va a salir mejor aglutinado todos mis productos. Entonces, aquí estamos incorporando bien, bien los ingredientes. Aquí, aunque no crean, debemos probar un poco de sal y pimienta. Le falta. Hay que tener cuidado, no hay que dejarlo a tono o a punto exacto de sal, porque todavía falta la cocción, ¿ok? Si lo ponemos bien de sal ahorita y se cose, se nos va a quedar salado. Entonces, tengo bien mezclada mi carne. Como les digo, es un embutido diferente al chorizo. A fin de cuentas, si es cerdo, lleva algunos elementos iguales como la almendra y la pasa. El chorizo almendrado es el más conocido y el de mayor prestigio ahí en Toluca. Entonces, nosotros utilizamos parte de esos ingredientes que también los lleva la receta original del obispo, ¿ok? Entonces tengo ya bien trabajada mi carne y vamos a agregar un poco de este adobo que elaboramos. Y como les dije, esto me va a aportar sabor, humedad a mi carne, también un poco de color como pueden ver, ¿ok? Pero lo principal que buscamos siempre que ponemos algo, pues es sabor, ¿no? Y aquí nos agrega también bastante humedad, nos ayuda. Si a ustedes le gustan poner más, le pueden poner más, si le gustan poner menos. Si lo quieren omitir, lo pueden omitir. Entonces yo nada más les digo, es como nosotros realmente trabajamos ahí, ¿no? Entonces, ya tengo bien trabajado el obispo. Una mezcla de carnes, frutos secos, bastante pasote. Chile manzano que no utilizamos, pero utilizamos el chile guajillo para que no pique. Pero como les digo, nosotros le voy a agregar un poquito más de adobo y está listo esto. Está bien de sal, ya lo rectificamos. Y ahorita voy a utilizar un poco de papel aluminio para darle la forma deseada, ¿no? Está listo. En este momento yo me voy a retirar el guante. Y bueno, es momento de que lo hagamos el embutido. Y aquí es aquí ustedes lo pueden embutir más grande, más chico. Nosotros lo hacemos de un tamaño en el cual podamos cortar tipo medallones de buen tamaño, ¿ok? Entonces vamos a hacerlo en dos partes. Tenemos como de a medio kilo cada rollito, ¿ok? Entonces,
suficiente con esto. Tenemos pasas, todo aquí. Y lo vamos a embutir de esta manera. Nosotros desde este momento le vamos a ir dando la forma. Nosotros queremos hacer un círculo. Como les dije, yo quiero sacar unos medallones bonitos, que va a ser parte de mi emplatado. Y pues en el embutido original, les voy a contar, esto lo embuten en una tripa de puerco, panza, y posteriormente lo sacan y lo pican todo, ¿no? La tripa queda un poco, se cose de igual manera, ya sea, se cose al vapor y posteriormente se sella al final con fritura profunda. Nosotros aquí hay dos maneras de cocerlo este rollo. Una, lo podemos poner a cocinar en la plancha a vuelta y vuelta durante 45 minutos. Y la otra más o menos se cocina a 160 grados, aproximadamente 1 hora 10 minutos, 1 hora 20 minutos, ¿ok? De cualquier forma lo pueden elaborar. Tenemos dos obispos aquí. Aquí le di forma y lo voy a rehacer. Entonces, aquí tenemos nuestro, lo embutimos de esta manera. Aquí podemos quitar el exceso de aluminio. Tenemos nuestros rollitos. Y el cual, como les digo, lo vamos a meter ahorita en una charola a cocer al horno más o menos 1 hora 10 minutos durante 160 grados. El chiste, obviamente, aquí no hay términos en este embutido, debe ir bien cocido. Como se manejan grasas, vísceras y todo eso, pues es lo que debemos de dejarlo bien cocido. O la otra manera también se puede poner en la plancha, como les digo, y hay que estarlo meneando a vuelta y vuelta durante 45 minutos a una hora. Solo el riesgo que aquí corremos en ponerlo en una plancha es que se nos puede quemar alguna parte o alguna orilla si se nos olvida y no lo movemos, ¿no? En el horno, después de 1 hora 10 minutos, pues acabamos y está listo, ¿no? Bueno, y aquí yo traemos uno ya listo, que es en sí el obispo. Nosotros ya le quitamos el papel aluminio y de esta manera lo conservamos, ¿no? Entonces, esto es ahorita ya una vez el resultado hecho, lo vamos a filetear. Como les dije, yo quiero sacar algunos medallones finos y y lo vamos a servir también con una vinagreta de cilantro. ¿Qué necesito para una vinagreta de cilantro? Pues algo muy sencillo, que es el radio de una vinagreta, 3 partes de aceite por 1 de vinagre. Entonces, pues las vamos a hacer así, presta una flanerita, vuelvo. Perfecto. Entonces, vamos a agregar aceite. Necesitamos suficiente aceite, 3 partes de aceite. Pues aquí lo vamos a calcular, ¿no? Digo, como les digo, ya hoy en día, pues, poco, 1 de vinagre, es el radio de cualquier vinagreta, que pues todos deben conocer y saber. 3 partes de aceite, 1 de vinagre, sal. Pimienta. Y nosotros a nuestra vinagreta le agregamos un toque de azúcar, ¿no? Lo vamos a endulzar un poco. Entonces le ponemos tantita azúcar. En lo personal, a mí no nos gustan así las vinagretas. Y bueno, la vamos a hacer de algún sabor, pues cilantro, ¿no? Entonces vamos a utilizar un poco de cilantro y lo vamos a moler perfectamente bien. Aquí nosotros utilizamos también un poco de goma de xantana. ¿Me permite la goma de xantana? Le ponemos una pequeña cucharada de goma de xantana, cucharadita, es realmente una punta.
Para que aquí no se separe la vinagreta, por favor. Entonces, esa es la intención de la goma de xantana. No hay más intención más que realmente hacer vinagretas muy finas, de que se pueden salsear platos de mejor manera, y todo eso es lo que buscamos. Entonces, vamos a esperar a que lo muelan. Nosotros vamos a requerir de una tabla y vamos a cortar. Entonces, como les digo, este es el resultado final. Ahí lo vimos, que está listo nuestro obispo. Y ahora lo que vamos a hacer a continuación es sacar una porción, ¿no? Entonces, lo que hacemos, cortamos orillas, las orillas no las presentamos. Entonces, cortamos, tiramos esa orilla que no nos sirve mucho. Aquí nosotros podemos, ahorita que cortemos, realmente observar los ingredientes: pasas, almendras, un poco de epazote, chile guajillo. Entonces, con esto es suficiente para una entrada personal, para un par de tacos. Es aproximadamente 90 gramos lo que estamos sirviendo. Entonces, esto lo vamos a calentar con un poco, ya sea si tiene un poco de caldo de pollo, un poco de caldo de res. Lo podemos calentar con caldo de pollo, funciona bastante bien. Agua en este caso. Vamos a generar nada más un poco de vapor, ¿ok? Entonces, aquí vamos a agregar un poquito de agua y vamos a calentar nuestros medallones, que en sí, pues en el fondo es como carne molida. Les digo, la receta, pues sí, de agregar epazote, cebolla, pasas, almendras, viene realmente de un embutido llamado obispo. ¿Por qué? Hay dos teorías, que porque decían que este es un manjar dignos de los obispos. O la otra teoría es, al momento que se amarra este embutido, se amarra con una cuerda, que la cual traen los monjes o los frailes, y decían que parecía la panza de un obispo, ¿no? Entonces, nosotros vamos a esperar que se caliente un poco, posteriormente volteamos, vamos a utilizar lo que es la vinagreta de cilantro para decorar el pan, y a nuestros comensales nosotros les mandamos un poco de tortilla o también un poco de pan, lo que gusten ellos. Ya sea si se quieren hacer una torta o un taco, ¿no? Entonces, de igual manera, pues creo que todos son ingredientes, de hecho, muy sencillos, muy fáciles de conseguir, nada pretenciosos, y pues sí, es lo que tratamos, ¿no? Es tratar de rescatar algún platillo, algo que lo vemos nada más como taco, ¿no? Que lo vemos nada más como pues para los domingos, o no sé, así es como la gente lo acostumbra a comer, ¿no? Y hoy en día, pues, ¿no? Digo, para nosotros es un gran plato. Tiene mucho, mucho atrás, es todo un embutido, son vísceras, es grasa, son almendras, son pasas, el epazote, una hierba tan nuestra que pues luego, luego nos identificamos al sentir su sabor, ¿no? Esto ya está quedando a punto, bien caliente. Al final podemos agregar también un toque de sal y servir un poco con sal gruesa al final. Voy aquí pidiendo el plato. Entonces, esto ya está suficientemente caliente. Hay que tener cuidado, se calienta demasiado, se nos va a empezar a desbaratar, ¿ok?
Entonces, aquí yo tengo un plato listo. Muy sencillo. Voy a sacar mi carne. Voy a dejar que escurra un poco. No quiero que escurran esos líquidos en nuestro plato. Vamos a. Aquí tenemos nuestra vinagreta. Nosotros utilizamos vinagreta de cilantro. ¿Por qué? Porque en sí los tacos se acompañan con cilantro y cebolla, ¿no? Entonces nosotros es una forma diferente de presentar el cilantro picado. No estamos a hacer, sí hacemos aires o cosas así, pero hoy en día también con una técnica clásica podemos dar una gran presentación, ¿no? Entonces yo de esta manera tengo. Y pues utilizamos una rebanadita que es simplemente pan congelado, como les dije, se congela con una rebanadora o un cuchillo que tenga bastante filo, sacamos la rebanada fina y como ven, pues tenemos una vinagreta de cilantro. Las vinagretas de hierbas por lo regular tienden a oxidarse, hay que preparar muy poca. Nosotros preparamos una vinagreta por día, poquitita, que es lo que se da, se oxida y se tira y pues al otro día se ofrece al cliente realmente un producto fresco, ¿no? Porque ahorita pueden ver el color del cilantro, es precioso. En 4 horas, después de haberlo molido, va a estar más oxidado, más negro y el día de mañana va a estar muy negro. Entonces, traten de hacer poco, digo, y es un detallito que le damos al cliente, aporta sabor, aporta bastante acidez. El mexicano también acostumbra a comer el taco con limón, entonces de ahí pues la idea de poner una vinagreta de cilantro, ¿no? Un pan y pues es algo igual, muy sencillo es lo que hacemos. Amarante es un plato pues de taquería que nosotros lo hemos estudiado para servirlo de esta manera, en una mesa de manteles largos, ¿no? Y pues a la gente hoy en día lo acepta. Es duro servir este tipo de platillos, ¿por qué? Porque antes que nada viene la comparación, ¿no? Y la comparación a veces viene que el precio, que esto, que el otro, que está mejor el original. Entonces nosotros lo hacemos con mucho respeto, tratando de ser tan bueno como el original y al final ofreciéndole algo pues digno al cliente, ¿no? Pues es lo único y con esto terminamos nuestra segunda receta. Ok, pues vamos a comerciales y regresamos. Contáctanos en Facebook, síguenos en Twitter, descarga nuestros videos en iTunes. Conócenos en YouTube y escríbenos en Esto es IMG, porque IMG eres tú. Hola, ¿qué tal amigos? Nos encontramos cocinando con el Instituto Mexicano de Gastronomía. El día de hoy vamos a elaborar un pan de elote. Si ustedes están interesados en que su producto, marca o servicio aparezca dentro de este espacio, deben de comunicarse al teléfono 6303-1337 o enviar un correo a info@digitaltv.mx o también pueden visitarnos dentro de la página www.digitaltv.mx. Vamos a revisar la lista de ingredientes que necesitamos para nuestra receta. Eventos 2013. Conéctate con IMG. Conoce nuestros seminarios online. Pablo Salas, del restaurante Amaranta, con cocina mexiquense.
Daniel Obadía, del restaurante Paxia, con cocina mexicana de vanguardia. Paulina Abascal, con Dulces Besos, en Alta Repostería. Benito Molina, del restaurante Manzanilla, con cocina de mar. José Ramón Castillo, de Quebó, en Chocolatería Mexicana Evolutiva. Luis Robledo, con Tu Chocolate, en Chocolatería Mexicana Gourmet. Guillermo González Berenstein, del restaurante Pangea, con cocina mexicana gourmet. Miquel Alonso, del restaurante Vico, con cocina española gourmet. Alejandro Ruiz, del restaurante Casa Oaxaca, con cocina oaxaqueña de vanguardia. Abigail Mendoza, del restaurante Tlalmanari, con cocina tradicional zapoteca. Esto y más es lo que tendrá IMG para ti en el 2013. Mayores informes en www.img.mx. Hoy tienes la opción de llegar más allá con Digital TV. Crea un ambiente más propicio para el desarrollo y crecimiento de tu negocio, sin importar el rubro en el que éste se desenvuelva. Transmite y comparte tu conocimiento, tus expectativas y los beneficios que puedes ofrecer. Vive y sé parte de la era digital. Dale una nueva visión al mundo. Creamos tu idea en video. Transmitimos tu evento vía streaming. Vive la experiencia online. Comparte tu visión al mundo. El límite eres tú. Sé parte de la era digital. Pues bueno, buenas tardes de regreso. Ya estamos aquí con nuestra tercera receta del día de hoy. Vamos a ver el día de hoy una cola de res en mole de chile manzano, ¿ok? Aquí, bueno, va con una ensalada de nopalitos curados en sal. Es lo que vamos a ver. Lo importante aquí es el chile manzano, que nosotros tratamos de hacer un mole. No inventar un mole ni nada, sino utilizamos realmente ingredientes básicos de un mole y los integramos con este chile fresco, que es bastante picante, como ya les había comentado, pero nosotros le damos un pequeño tratamiento para quitarle este picor, ¿no? Vamos a comenzar con los nopales, porque vamos a dejar que se cosa un poco esto. Entonces, aquí tenemos dos nopales. Queremos realmente, aquí yo, mi presentación de mi ensaladita va a ser en cubos. Entonces vamos a cortar pequeños cubos de nopal, tratar de la parte más delgada del nopal. Si está un poco grueso lo podemos emparejar, ¿ok? Entonces tenemos nopal. Aquí vamos a utilizar esta parte también del nopal, y vamos a sacar pequeños cubos ahorita, ok. Lo cuadramos un poco, quitamos la orilla también. Con esto va a ser más que suficiente, ¿no? Está listo. Entonces vamos a sacar nuestros cubitos de nopal para posteriormente pasarlos a cocer con sal, ¿no? La cocción con sal nos ayuda realmente a no darle calor, mantener mucho el sabor del nopal, quitamos la baba y también nos da muchísimo color, ¿no?, en nuestra cocción. Muy diferente a que si le agregamos calor. Entonces es una manera diferente de cocer este producto, ¿no? Y mantenemos más sus propiedades, su color, su sabor
y todo es más, un poco más natural, ¿ok? Entonces, como les dije, sacamos, aquí sí tenemos que ser cuidadosos con el corte. Digo, nosotros cuando hacemos cortes para presentación, tratamos de ser lo más cuidadoso, ¿no? Tampoco sacamos la regla y medimos, pero tratamos de que utilizar una misma mano, ¿no? Con este nopal es suficiente. Entonces vamos a ponerlo de esta manera en un bowl. Y como dije, lo vamos a cocer con un poco de sal. Lo que ocupamos aquí realmente es sal de grano. Suficiente, con esa la cubrimos. Y bueno, aquí yo voy a echar mano de un guante. Va posteriormente nada más quitármelo. Y vamos a empezar a cocer. Bueno, es un relajo ponerse este guante. Entonces vamos a empezar. La idea es aquí realmente empezar a frotar nuestros nopales con la sal. Como vieron, es mucha sal, ¿sí? Pero posteriormente nosotros lo vamos a enjuagar perfectamente bien. Se utiliza sal gruesa para que sea más fácil de retirar y de quitar y de lavar. Y no realmente no se incorpora en el producto, ¿no? Esta sal que tenemos aquí quedó perfecta, es la ideal. Entre más gruesa esté, es mejor, porque hoy en día ya encontramos muchísimas sales. También ya hay flor de sal, pinch, sal en grano. Entonces este en grano es bastante bueno. Como ven, empieza a sacar ya su baba. ¿Ok? Esto hay que estarlo frotando más o menos unos 10 a 15 minutos. Ahorita yo se lo voy a pasar aquí a Omar. Omar es la persona que el día de hoy me acompaña. No lo he presentado, pero bueno, Omar es la persona que os acompaña. Es un parte del equipo de Amaranta. Somos en Amaranta conmigo 13 cocineros. Bueno, entre cocineros, gente que nos ayuda a lavar loza, todo eso, somos 13 en cocina, que yo a todos les digo que son, pues, cocineros, ¿no? Y incluyéndome a mí, tenemos ahorita 4 practicantes, entonces es parte de lo que hacemos en Amaranta, sí somos bastante gente, damos un servicio más o menos de desayunos para unas 70, 80 personas y unas 30, 35 personas en la tarde el día de hoy, ¿no? Es poco en realidad, pero ahí vamos. Entonces, esto se lo voy a pasar a Omar. Como lo pueden ver, esto empieza a sacar baba. Todavía le falta, esto empieza a agarrar un color verde más intenso. En cuanto esté listo, antes de que lo enjuague, me lo va a pasar para yo mostrárselos, ¿ok? Entonces, aquí vamos a continuar nosotros con el siguiente paso, que es importante y hay que empezarlo a hacer de ya, porque también nos requiere un poco de tiempo. Este es el famosísimo chile manzano que les estaba hablando. Es un tipo chile pimiento, como un habanero, un poco más grande. Encontramos de color amarillo, encontramos de color verde también, y rojos también. Nosotros utilizamos amarillo para el color del mole, nos gusta cómo queda. Entonces, lo que vamos a hacer es realmente limpiar este chile. No quiero semillas, aquí podemos observar todas las semillas que vienen en el centro. Entonces hay que limpiarlo a manera, podría decirse, como de pimiento. Quitamos los cachetes sin tocar las semillas, porque yo quiero sacar el sabor de esta pulpa, pero sí que en realidad me pique mucho, ¿no? Entonces aquí yo tengo. Y lo que vamos a hacer es lavarlo en agua con azúcar, en agua con vinagre, un poco de sal. Esta operación la vamos a repetir 3 veces, ¿no? Ahorita se los voy a mostrar cómo. Entonces aquí tenemos nuestro chile manzano, muy de la región. Nosotros utilizamos casi al 100% productos del Estado de México. ¿Por qué digo casi? Porque parte de la filosofía Amaranta es realmente utilizar primero al 100% los productos del Estado de México.
después los grandes productos de México y después los grandes productos que nos ofrece pues el mundo, ¿no? No estamos peleados con no meter otras cosas en nuestro menú, ¿no? Entonces, yo aquí tengo, ¿me pasas agua? ¿Con vinagre o esta agua para qué? Ah, bueno, aquí tenemos entonces agua con aquí le vamos a agregar un poco de vinagre, lleva más vinagre que ya tenía previamente. Agua, vinagre y un poco de sal. Entonces nosotros vamos a dejar aquí durante 10 minutos reposar nuestros chiles en esta agua con vinagre para quitarle lo picante, ¿ok? Entonces lo vamos a dejar 10 minutos y mientras pasamos al siguiente paso, que es nuestra colita de res. Aquí tenemos lo que es realmente la cola de res. Vamos a ver los ingredientes. Bueno, ahí dice chile manzano 120 gramos, vinagre blanco 500 gramos, ajonjolí 30 gramos, jitomate 700 gramos, canela en rama 20 gramos, pimienta negra 10 gramos, ajo 15 gramos, cebolla 50 gramos, bollo frito 30 gramos, plátano macho 20 gramos, chocolate blanco 15 gramos, fondo de ave 1 litro aproximadamente, sal fina y aceite cantidad suficiente. Bueno, aquí tenemos parte de los ingredientes. Esto en realidad es la cola de res. Les voy a hablar rápidamente un poco de la cola de res. Es viene, por lo regular la encontramos en los mercados entera, ¿no? Todas estas partes unidas. Y pues sí, lo correcto es pedirle a la persona que esto es más o menos así vendría la cola de res unida, ¿no? Entonces, al carnicero podemos decirle que nos las corte y nos las entregue de esta manera. A fin de cuentas, yo voy a deshebrar la carne. No necesito trozos grandes o trozos enteros y no podemos meter aparte una cola entera. Digo, esta está un poco pequeña, pero hay colas más grandes a una olla, ¿no? Vamos a poner a cocer un poco la cola de res con lo mismo. Hay dos formas de cocinarla. Ahí en su receta vienen dos formas. Una, bueno, no sé si vengan las dos formas. La primera es cocinarla en una olla a presión, más o menos 45 minutos, con estos mismos ingredientes que estoy utilizando, que es hierbas de olor, que es tomillo, laurel, ajo, cebolla. Todo esto vamos a utilizar, las hierbas y aparte un poco de ajo y cebolla, ¿ok? Entonces, con esto nosotros ponemos a cocer nuestra carne. Si lo ponemos en una olla a presión, va a durar 45 minutos, ¿ok? Y si lo hacemos en una olla regular, a un fuego medio-bajo, va a tardar aproximadamente medio-bajo, ¿eh? Es necesario que sea una temperatura baja, no lo quiero muy rápido. De 4 hasta 6 horas puede tomarnos según la cantidad de cola de res que cocinemos, ¿no? Nosotros cocinamos bastante, si nos toma aproximadamente las 6 horas. Si se va a cocinar, yo creo una colita aproximadamente 4 horas, ¿no? A fuego muy bajo, por favor, porque lo que quiero es que esta carne se suavice y no quede dura, ¿ok? Entonces, aquí tenemos lo que es la cola de res. Ahí la vamos a poner a cocinar ahorita en la olla. Y bueno, este fuego lo vamos a pasar acá atrás para que se termine ahí de cocinar en un rato, ¿ok? Posteriormente vamos a pasar lo que es el mole de manzano y son parte de los ingredientes que vamos a utilizar, lo que les había dicho, chocolate, canela, ajonjolí, bollo, bolillo, es pan, jitomate, plátano macho y el chile manzano, ¿no? Aquí yo lo que voy a hacer, primero, un poco de cebolla. Aquí yo los ingredientes los voy a moler, ¿no? Entonces, en realidad no voy a hacer cortes finos ni cortes muy refinados. Lo que se hace es sacar todos los ingredientes, los vamos a dorar juntos en un sartén, ¿ok? Entonces, aquí tengo un poco de cebolla. Vamos a agregar un poco de. Con aceite lo vamos a hacer, por lo mismo que les digo. Podemos utilizar un poco de manteca,
Si utilizamos manteca de cerdo, hay que agregar un poco de aceite vegetal también, porque también la manteca de cerdo se nos quema tan rápido como la mantequilla, ¿no? No aguanta tanta la temperatura. Entonces, aquí yo voy a sancochar mis ingredientes con la grasa, a unificarlos, que queden todos realmente juntos. No los voy a tatemar, ni a rostizar, ni a quemar, porque al momento que yo haga eso me va a cambiar un poco el color de mi mole, ¿ok? Entonces, con estos jitomates es suficiente. Tengo cebolla, voy a utilizar dos chiles manzanos. Aquí, pues, este es el pan. Vamos a utilizar una parte de pan nada más, que la vamos a freír. Tenemos ajonjolí, canela y un poco de plátano, ¿no? Entonces vamos a freír también el plátano un poco antes, por aparte, unas cuantas rebanaditas, que todo esto pues nos aportan bastante sabor, ¿no? Es el chiste, bueno, de un mole, yo creo que es la mezcla de tantos ingredientes, pero al final obtenemos un resultado único, ¿no? Entonces, con ese plátano es suficiente. Voy a necesitar tantita, aquí en un sartén pequeño, voy a ir haciendo vamos a freír aquí el plátano, bien, plátano frito, poco oscurecido y un poco, también vamos a dorar el plátano, el pan, ok, bollo frito que nos piden. No vamos a ocupar demasiada grasa. Y por aparte aquí en mi sartén, a fuego muy bajo, voy a ir a empezar a sancochando todos mis ingredientes, ok. Entonces vamos a agregar aceite. Vamos a agregar un poco de cebolla. Ya que se empiece realmente la cebolla a citronar, vamos a agregar un poco de ajo, jitomate, posteriormente el resto de los ingredientes, que es plátano, bolillo frito, un poco de ajonjolí, chocolate, y se van a sancochar todos los ingredientes, posteriormente se muelen perfectamente bien. Aquí nosotros buscamos un mole realmente terso. Yo sé que los moles no son tan tersos, son un poco salsas pesadas, todo esto, pero bueno, nosotros de esta manera lo presentamos, nos da una mejor presentación y manejo de la salsa, entonces por eso lo hacemos de esa manera, un poco más terso, ¿no? Aquí hay que esperar que esté bien caliente el aceite, falta un poco. Aquí tenemos perfectamente bien la cebolla, empieza a tomar calor. Y también vamos a utilizar para nuestra ensalada un poco de habas verdes. Acá en el estado se dan muchísimo las habas, entonces es un elemento también poco utilizado, que a veces nada más las comemos en botana con chile o cosas así. Nosotros servíamos una sopa muy tradicional de haba, hoy en día nada más las blanqueamos. Ya se le quitó una primera cáscara porque la haba viene en vaina, pues ya se le quitó una primera cáscara, pero todos muestran una segunda cáscara aquí, la cual al momento después de blanquearlas se la vamos a retirar. Blanquearlas es meterlas en agua hirviendo con sal y posteriormente le vamos a dar un choque térmico en agua con hielo, ¿ok? Entonces ya aquí están empezándose a rostizar mis cebollitas, vamos a agregar el jitomate, y me regalas un diente de ajo, por favor. Y un poco de ajo, como dije, ¿no? Entonces, esto lo podemos elaborar también de igual manera en una olla de barro, si tienen. Es más tradicional y aporta sabor. Hay que curar la olla de barro también, nada más. Está bastante bien caliente nuestros plátanos.
prestas una pinza, por favor? Le vamos a bajar un poquito el fuego a nuestro mole. Vamos a agregar unas rebanaditas de ajo. Y vamos a voltear el plátano. Plátano, si lo quiero bien negrito, rostizadito. Porque lo quiero bien cocinado del centro, ¿no? Aquí ya le bajé un poco, no lo quiero muy duro, quiero que se suavice en realidad. Posteriormente aquí vamos a agregar los chiles, el chile manzano. Este ya se le dio el tratamiento de lavarlo 3 veces en agua con vinagre, como lo vimos al inicio de la sesión. Era realmente lavar el chile con agua, vinagre, sal, se deja reposar 10 minutos y le damos el mismo tratamiento. Se deja agua, vinagre, sal, se deja 10 minutos, ¿no? Agua, vinagre, sal, 10 minutos. Una vez que ya hicimos ese tratamiento, si a ustedes les gusta picante, pues no hagan ese tratamiento, ¿no? Pueden agregar el chile directamente y nada más. Aquí ya no voy a querer que se me dore mucho. También, ¿no? Como les decía, yo en realidad no quiero que ahí los chiles, el jitomate, se me dore mucho. Vamos a agregar ajonjolí. Esta semilla en realidad nos aporta mucho sabor. Una pala de madera, me permiten, por favor. Y aquí también podemos agregar la canela en rama. Nosotros sí la agregamos, la tronamos y la molemos con todo y todo, ¿ok? Entonces, aquí la grasa se absorbió un poco, pues no importa. Posteriormente vamos a echar mano de un poco de caldo de pollo, agua, para moler esto, ¿ok? Aquí tengo los plátanos. Están suavecitos, ya se pegan, entonces los vamos a agregar acá también. Es una mezcla de sabores aquí, hay plátano, jonjolí, jitomate, picante, el chile manzano, la cebolla, el ajo, pero pues nosotros, como ven, utilizamos como una base, ¿no? Nada más, de un mole. Y lo aplicamos con el chile manzano, ¿no? Es fuerte el chile manzano, como les comento. Entonces, hay que tener cuidado, ¿no? Hay que esperar que también el jitomate se cosa un poquito, empiece a soltar su jugo, ¿ok? Ya cuando esto se empiece a deshacer. Voy a cocer también aquí mi pan, que no lo doramos un poco. El pan, en realidad, en la cocina mexicana, todos lo sabemos, pues nos da mucha consistencia, ¿no? Consistencia, espesor, en vez de utilizar alguna papa, alguna maicena, algo así por el estilo, utilizamos esto, ¿ok? Vamos a voltear este pancito. Qué bien dorado. Y vamos a esperar alrededor, yo creo, de unos 5 minutos para agregarle un poco de líquido a nuestra receta, a nuestro mole, y posteriormente pasar a la licuadora, ¿ok? Se cuela o no se cuela, pues ya es gusto de cada quien. Si les gusta también más líquido, más líquido. Si les gusta más espeso, pues más espeso, ¿no? Ahí sí ya es cada quien de cómo quiera presentar su platillo. Ahorita al final
nosotros vamos a ver la presentación que nosotros hacemos. Por eso es que le damos una consistencia tersa, pero un poco ligera, ¿no? Ligera, no quiero un mole espeso, entonces es lo que buscamos. Aquí voy a agregar un poquito de agua ya, para que terminar la cocción de esto. Y voy a agregar el pan también para que se empiece a deshacer aquí. Y me faltaba el chocolate, ¿ok? El chocolate es parte dulce, igual que el plátano. Juegan esa parte dulce en el mole. Sabemos que es un juego de sabores entre picante, dulce, salado. Entonces, pues aquí vamos a agarrar cantidad suficiente, ¿no? Vamos a utilizar siempre pues también un chocolate de que no sea pura grasa, ¿no? Entonces, un chocolate de calidad nos ayuda. Y que se incorporen los ingredientes. Posteriormente esto lo pasamos a una licuadora. Lo vamos a moler perfectamente bien, bien, bien. Y después hay que sazonar, ¿ok? Ahorita les explico esto. Tenemos una cucharón. Ok, entonces aquí ya están todos los ingredientes, como ven, juntos, sancochados, los sancochamos con aceite. Ahorita agregamos un poco de caldo y vamos a empezar a moler, ¿ok? Entonces, tenemos aquí, pues, soltó un poco de caldo el tomate, un poco de sabor también el chile manzano, chocolate también aquí se incorporó, ajo, cebolla. La ajonjolí es una parte esencial, ¿no? Que nosotros utilizamos parte de. Entonces tenemos. Si tenemos un poco más de tiempo, lo dejamos que todos los ingredientes se incorporen de mejor manera, ¿no? Entonces esto nosotros lo mandamos a moler perfectamente bien. Ahorita nosotros lo vamos a moler. El mole, ¿dónde está? Era antes de enjuagar. El mole de manzano, ¿me lo permites, por favor? Entonces, bueno, aquí les voy a mostrar el resultado de los de estos. Todavía no están, todavía les falta un poco. Entonces, ahorita voy a decir a Omar que le agregue un poco más de sal. Seguirlos tallando porque aquí la baba todavía no se corta. Entonces, ahorita antes de que acabe él, yo les muestro. Hay que agregarles un poquito más de sal. A ver, si no, ahorita aquí yo los termino. ¿Me prestas la sal gruesa? Entonces, aquí, pues, como les decía, ya agarraron color. Estos nopales ya agarraron todo esto y todavía les falta un poco de cocción. Cocción es cuando ya deja realmente la baba, no veo nada de baba. Como aquí ya se empieza a ver que le empieza a absorber. Entonces, no necesito tener nada de baba, porque es lo ideal, ¿no? O sea, mucha gente también no le gusta consumir el nopal por esa baba que dice, ¿no? Entonces, esta es una técnica la cual nos ayuda perfectamente bien. Y después, no sé si tenemos una coladera por ahí. No, entonces lo que vamos a hacer es, me paso un bowl con agua. Vamos a necesitar un bowl con agua. Bien, 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 lleno de agua. Aquí ya, realmente sí el nopal, sí ya. Lo vamos a meter aquí a que se escurra. Obviamente es la
La sal la vamos a dejar correr por otra parte. Y nuestro nopal sale perfectamente bien cocido, ¿ok? Entonces, nosotros ya cocimos aquí el nopal en sal. Y está listo. Lo ideal después de este proceso es mandarlo a escurrir. Se tiene que escurrir perfectamente bien. Porque si no escurrimos nuestros nopales, de todos modos ahí se va a quedar la baba. ¿Ok? Entonces, ya tenemos ahí nuestros nopales. Vamos a utilizar nada más un poco de aquí tenemos nuestras habas, las vamos a blanquear. Voy a esperar que hierva un poco el agua. Vamos a agregar sal a nuestra agua. Vamos a blanquear las habas. Sal. Y posteriormente vamos a picar un poco de cebolla morada. ¿Me regalas, por favor? Vamos a picar cebolla morada para nuestra ensalada. Demasiada cebolla. Vamos a utilizar muy, muy poco, ¿ok? Entonces, entonces, igual limpiamos. Aquí hay que ser cuidadosos con el corte porque vamos a presentar. Entonces, en realidad no ocupo mucho, ¿ok? Entonces, con eso es suficiente. Vamos a picar. Entonces, necesito también poquitito cilantro que aquí tenemos. ¿Prestas algo para escurrirlo? Casi no me sirve. ¿Prestas un papel absorbente? Entonces, vamos a secar bien nuestro cilantro. Quise importante, el cilantro no se pica varias veces, nada más se puede picar una vez. Entonces hay que escogerlo, estas hojas pues están más o menos. Vamos a utilizar un poquito de cilantro. Cilantro, pasan. Aquí tenemos ya las habas, como son muy pocas, ya las ponemos a cocer. Y vamos a elaborar la ensalada en pasas nopales. Vinagre, aceite de oliva, por favor. Aquí tenemos ya nuestras habas. Realmente estas habas están muy pequeñas, hay habas más grandes. Entonces estas habas con un minutito que las dejemos en el fuego va a ser suficiente. Ahorita las voy a escurrir, las voy a dar un choque térmico rápido y va a ser lo único. Se las enseño a pelar, por si alguien no ha pelado habas alguna vez. Y vamos a escurrir esto. Entonces, aquí pues ya nosotros tenemos parte de nuestros vegetales que vamos a utilizar. Tenemos lo que son nopales. Las habas ya las retiramos del calor. Y todavía traen esta cáscara. Que hay gente que acostumbra a comerlas con esta cáscara. No les voy a decir que no es comestible esta cáscara. Pero nosotros buscamos esto, ¿no? Y ese color en el haba, ¿no? Que después de blanquearlas se encuentra aquí. Ok, entonces, como vieron, no es un vegetal que requiera mucho tiempo de cocción. Esta está un poquito amarilla. Pero bueno, no es un producto que requiera mucho tiempo de cocción. Estas habas que están muy tiernas, en un minutito están listas. Va a ser parte, aquí también traen una patita, ¿no? Entonces se la quitamos. Entonces vamos a hacer nuestra ensaladita de nopales, habas frescas, un poco de cebolla morada. Aquí, bueno, con eso es suficiente haba para el plato que vamos a presentar. Y bueno, entonces suficiente.
Entonces, aquí tengo un pequeño bowl. Tengo bien escurridos mis nopales, ¿no? En realidad voy a utilizar muy poco nopal, porque van a ver la decoración que vamos a hacer. Cebolla, cilantro. Ok. Prestas una cuchara sopera, aceite de oliva. Aceite de oliva aquí tenemos. Poquito para aliñar. Sal siempre. Pimienta. Sal, pimienta. Y unas gotas de vinagre, por favor. Aquí vamos a... unas gotas de vinagre, nada más. Esto es con la finalidad, pues, la verdad, de todo lo que va en un platillo, pues, una, pues, regla número uno, debe ser comestible, ¿no? Pero yo creo, regla número dos, hay que hacerlo nosotros más comestible, ¿no? O sea, yo puedo poner unos nopales que están perfectamente bien curados, unas habas que están perfectamente bien blanqueadas, puedo tener todo esto. Necesito que lo muelas, ¿no? Esto le falta. Esto es lo que yo no busco en los moles, ¿no? Aquí se alcanzan a ver las semillas, se alcanza a ver que se separa un poco la grasa de lo del jitomate, todo esto. Y esto es lo que yo hoy en día, pues teniendo estos aparatos que muelen muy bien y todo eso, yo puedo realmente hacer una salsa tersa, ¿no? Entonces esto lo voy a calentar un poco, lo voy a aflojar y posteriormente lo voy a licuar. Esto fue lo que molimos de los chiles, todo esto. Entonces aquí falta un poco, falta como que la parte final, pero todavía falta moler mucho, ¿ok? Está muy mal molido esto. Entonces hay que poner un poco de aceite y vamos a sazonar, que esto es lo que les decimos sazonar, que es en realidad poner a cocinar el resto de los ingredientes, ¿no? Va, me regalas un poco de agua, por favor. Y hay que aligerar esto, porque parece pasta, ¿no? Entonces yo ando buscando una salsa tersa, no esta pasta que aquí tenemos, que es como la base, ¿no? Entonces vamos a calentar un poco. Tenemos el caldo de pollo, pues utilizamos caldo de pollo. Pueden ver. Entonces, ahorita nada más que que se afloje a la consistencia deseada, lo vamos a volver a moler y está listo, ¿no? Aquí lo podemos, freír por... durante 15-20 minutos hasta que quede bien sazonado, ¿ok? Nosotros lo vamos a dejar ahorita, como les digo, que agarre un poquito de consistencia deseada, se muele y está listo, ¿no? Hay que rectificar siempre el sabor, sal, pimienta, hay que probar. Ok. Está bien de sal, ligeramente picante, hay que tener cuidado con eso. Y pues bueno, vamos a comenzar a ahorita en unos minutos a emplatar, ¿no? Ya tenemos lo que es la ensalada, la salsa. Y bueno, la colita posteriormente, después de haberla cocinado y todo, obtenemos este resultado, ¿no? Es la carne, le quitamos todo el hueso y en realidad queda carne maciza, con un poco de grasa en realidad, ¿no? No es una carne que sea pura grasa
o sea puro desperdicio, ¿no? Nosotros, aquí ya está listo. Le agregas un poco de agua y me lo mueles, por favor. No mucha, no mucha, muy poca. Ya está listo. Y voy a calentar nada más la colita de res. Nosotros la podemos calentar a vapor. A vapor, aquí igual manera vamos a agregar un poquito de agua. ¿Cuál es el agua? Entonces, vamos a agregar un poco de agua. Y vamos a rectificar con un poquito de sal al final, ¿ok? Bueno, al final ahorita le agrego. Con el agua vamos a generar vapor. Vamos a generar que también la carne parece estar aquí un poco dura, pero no, no está dura y está muy bien cocinada, está suave. Como ven, ya empieza a tomar calor y empieza a deshacerse, ¿no? Entonces es lo que yo busco. Utilizamos este tipo de carnes, como les digo, son carnes poco utilizadas. Que la verdad yo también nada más había probado una barbacoa de cola de res que le decía, ¿no? En una taquería en Valle de Bravo. Entonces, pues yo dije, es una gran carne, es un gran producto, el cual pues no sé, no le pide nada al filete, no le pide nada a ningún otro tipo de carne, pues más cara, ¿no? Digámoslo así. Que al final de cuentas estos productos no son tan baratos. Parecen ser productos baratos o de despojo, pero también son productos que merman muchísimo. Traen hueso, traen cierta cantidad de grasa. Sí, la colita de res que pedimos venía limpia. Entonces, ya no se le quitó nada de grasa. Pero en ocasiones traen bastante grasa y hay que limpiarla, ¿no? Entonces aquí como ven, ya la carne se suavizó muy bien. Está perfectamente bien caliente. Entonces, aquí que este resultado fue después de haber cocinado la carne en el agua. Ya sea en olla a presión, 45 minutos después de que sube, o en una olla a fuego medio-bajo durante 4 a 6 horas, se deshebra, obtenemos esto, lo calentamos nada más con un poco de caldo, y tenemos lista nuestra colita de res para empezarla a emplatar, ¿no? Entonces ya tenemos todos los elementos. Perfecto. Sí. Plato, por favor. Vamos a calentar nuestro mole. Aquí ya está bien molido, bien sazonado. Aquí le pueden dar una última rectificada. Aquí podemos rectificar el sazón. Nada más, si le falta algo, sal, algo, pica, no pica, bueno, si pica ya difícilmente le van a quitar el picor, ¿no? Por eso se le dio el trato a los chiles. Pero bueno, si les falta un poco de sabor, aquí sería el momento de agregarlo. Nosotros vamos a probar. Pues sí, como que sí le falta un poco de sal. Entonces, agregamos tanta sal. Y movemos. Aquí está perfectamente bien molido, es lo que yo buscaba, de consistencia tersa. Y el espesor, pues no lo quiero tan ligero, ¿ok? Porque voy a hacer un trazo. Aquí podemos ver perfectamente bien. Entonces, tengo aquí mi mole de manzano. Voy a utilizar una cuchara, ¿no? Sopera. Lo que busco, por eso la consistencia debe ser pues adecuada para poder hacer ese trazo. Entonces tenemos ahí lo que es nuestro mole. Posteriormente nosotros vamos
a poner la carne bien caliente. Tratar de seguir la línea del trazo para que nuestro plato se vea un poco más limpio. Y a lo que voy aquí, pues el mole también es una preparación abundante, ¿no? Es una salsa la cual pues servimos con bastante, ¿no? Bastante sobre el pollo, sobre el guajolote, se le pone bastante salsa. Aquí nosotros, para no sacrificar eso, podemos mandar el mole aparte, ¿ok? Y también, por cierto, vamos a utilizar jitomate cherry, que lo vamos a aliñar igual con un poco de aceite de oliva, un poco de vinagre, un poco de sal, pimienta, ¿ok? Jitomate cherry o jitomate, también le llaman pera. Tenemos aquí un jitomate amarillo, un jitomate rojo, que son tantita sal, pimienta. Esto pues yo sí lo hago para todo, ¿no? Todo vegetal, todo que sirva en un plato lo aderezamos, ¿no? Porque siento que debe llevar sabor, ¿no? Aunque sea un simple jitomatito, si le ponemos tantito aceite de oliva, sal, pimienta, unas gotitas de vinagre, lo alzamos, ¿ok? Entonces, aquí ya, bueno, vamos a utilizar unas pincitas para ir colocando los jitomates, ¿ok? Entonces, tenemos jitomate cherry rojo, amarillo. El amarillo creo que le llaman pera. Entonces, aquí ya lo vamos a utilizar. Posteriormente, nuestra ensaladita que habíamos hecho. Digo, fue un proceso de nopales y todo eso. Nosotros servimos la ensalada entera, ¿no? Pero también lo utilizamos de guarnición. Okay. Después tenemos habas verdes que aportan mucho color y sabor. Y posteriormente tenemos un poco de juliana de tortilla, que también es un crocante muy simple, muy nuestro. Porque pues sí, se comen tacos de por lo regular de barbacoa, de res también. Utilizamos brotes. Aquí yo traigo de cilantro y amaranto rojo, ¿ok? Entonces, el cilantro nos gusta mucho. Digo, es un sabor muy nuestro también, ¿no? Aunque no sea nuestro el cilantro, pero nos identificamos mucho con él. Y pues esta parte de los brotes, pues el cilantro aporta mucho sabor y el amaranto mucha terrosidad, ¿no? Tenemos una salsa y una carne muy grasosa, entonces en realidad yo busco equilibrar ese platillo dándole frescura con un poco de los nopales, la cebolla y los brotes, ¿no? La tortillita pues es simulando que es un taco, nosotros y aparte nos da crocantez en el platillo, ya que la mayoría de nuestros ingredientes son muy suaves, ¿no? Con esto, pues llegaríamos al final de la tercera receta, que es una cola de res en mole de manzano con ensaladita de nopales curados, ¿no? Pues sería todo, muchas gracias, ahorita nos seguimos viendo, vamos a corte y seguimos. Contáctanos en Facebook, síguenos en Twitter, descarga nuestros videos en iTunes. Conócenos en YouTube y escríbenos en Esto es IMG, porque IMG eres tú. Hola, ¿qué tal amigos? Nos encontramos cocinando con el Instituto Mexicano de Gastronomía. El día de hoy vamos a elaborar un pan de elote. Si ustedes están interesados en que su producto, marca o servicio aparezca dentro de este espacio, deben de comunicarse al teléfono 6303-1337 o enviar un correo a
info@digitaltv.mx o también pueden visitarnos dentro de la página www.digitaltv.mx. Vamos a revisar la lista de ingredientes que necesitamos para nuestra receta. Eventos 2013. Conéctate con IMG. Conoce nuestros seminarios online. Pablo Salas, del restaurante Amaranta, con cocina mexiquense. Daniel Obadía, del restaurante Paxia, con cocina mexicana de vanguardia. Paulina Abascal, con Dulces Besos, en Alta Repostería. Benito Molina, del restaurante Manzanilla, con cocina de mar. José Ramón Castillo, de Quebó, en Chocolatería Mexicana Evolutiva. Luis Robledo, con Tu Chocolate, en Chocolatería Mexicana Gourmet. Guillermo González Berenstein, del restaurante Pangea, con cocina mexicana gourmet. Miquel Alonso, del restaurante Vico, con cocina española gourmet. Alejandro Ruiz, del restaurante Casa Oaxaca, con cocina oaxaqueña de vanguardia. Abigail Mendoza, del restaurante Tlalmanari, con cocina tradicional zapoteca. Esto y más es lo que tendrá IMG para ti en el 2013. Mayores informes en www.img.mx. Hoy tienes la opción de llegar más allá con Digital TV. Ambiente más propicio para el desarrollo y crecimiento de tu negocio, sin importar el rubro en el que éste se desenvuelva. Transmite y comparte tu conocimiento, tus expectativas y los beneficios que puedes ofrecer. Vive y sé parte de la era digital. Dale una nueva visión al mundo. Creamos tu idea en video. Transmitimos tu evento vía streaming. Vive la experiencia online. Comparte tu visión al mundo. El límite eres tú. Sé parte de la era digital. Bueno, pues buenas tardes, estamos de regreso para nuestra cuarta receta. Nuestra cuarta y última receta. Vamos a hacer un postre muy ligero. Es un postre a base de frutas. Vamos a utilizar lo que es guanábana, un poco de moras y un poco de fresa, nada más. Bueno, aquí lo que tenemos es pulpa de guanábana. Es realmente nada más la guanábana ya... Ya sin hueso, sin nada, la pura pulpa. La vamos a poner a batir. Aquí en la batidora con un poco de azúcar. Pues aquí está la... Entonces, ¿ya? Bueno, lo que pusimos aquí en la batidora fue pulpa de guanábana, azúcar y agua. En realidad quiero hacer un agua muy dulce de guanábana.
¿Por qué? Porque si está un poco ácida, nuestra grenetina no va a reaccionar. Voy a hacer una esponja de guanábana, en sí voy a aerear la guanábana, le voy a agregar un poco de grenetina para darle cuerpo. Aquí nosotros tenemos la grenetina en lámina, se hidrata perfectamente bien en agua bien fría. Nosotros por 345 gramos de pulpa utilizamos 11 láminas de grenetina, quiere decir aproximadamente 22 gramos por si la utilizan en polvo, que yo de preferencia les recomiendo pues ya utilizar esta de lámina, ¿no? De a 2 gramos por cada una, ¿ok? Este es más o menos el estimado. Le pusimos 450 gramos de azúcar refinada, bastante azúcar, y 180 mililitros de agua, ¿ok? Esto lo vamos a hidratar perfectamente bien. Una vez ya hidratadas nuestras grenetinas, se las vamos aquí a incorporar a punto de hilo. Aquí lo que vamos a comenzar a hacer en realidad es empezar a batir perfectamente bien el agua de guanábana con un poco de azúcar con la pulpa, ¿ok? Entonces el chiste es que se incorpore bien el azúcar con la pulpa, ¿no? Y mientras vamos a pasar a nuestras moras criofragmentadas, que en sí vamos a deshacer, a extraer los granitos de cada mora por base de frío. Esto vamos a utilizar un poco de nitrógeno líquido, un líquido muy inestable, el cual pues está a menos 196 grados centígrados. Como pueden ver, hay que tener cuidado, puede llegar a quemar si no lo manejamos con cuidado, ¿no? Entonces aquí tenemos las moras, zarzamora y frambuesa, ¿no? Entonces la vamos a meter a congelar, que es lo que estamos haciendo, y posteriormente las vamos a reventar, ¿no? Con un golpe. Van a estar tan congeladas. Esto no lo podemos hacer en un congelador. Un congelador no nos llega a congelar tanto que de un golpe se nos desintegre, ¿no? La mora. Entonces, también cambian un poco de color. Las frambuesas se ponen un rojo intenso. Y la zarzamora es un morado como un poquito más claro. Entonces con mucho cuidado, aquí nosotros utilizamos un bowl de doble fondo, el cual en la parte externa no se enfría, ¿no? Entonces lo podemos manipular. Si utilizamos un bowl sencillo, hay que tener cuidado porque se nos pueden pegar las manos, ¿no? Entonces, aquí al parecer ya está la frambuesa. Aquí la vamos a sacar de tal manera. Y es lo que buscamos, deshacerla, ¿no? En partecitas. Vamos a ir sacando. Entonces ya vieron, aquí se nos estamos separando perfectamente bien. Nuestras moras. Sí llega a enfriarse bastante, que llega a quemar. El frío también quema. Y bueno, aquí una vez ya bien deshechas nuestras moras, las voy a pasar aquí atrás para que me las acaben de romper, ¿ok? Hay que hacerlo esto con cuidado, no es gran ciencia. Y pues lo que buscamos es separar los granos de esta manera, ¿no? Para nuestra presentación que vamos a hacer ahorita, ¿no? Tenemos los granos separados. Aquí tenemos ya nuestras láminas de grenetina perfectamente bien hidratadas y se les dio un poco de calor, ¿no? Ahora lo que viene a continuación es agregarlas a punto de hilo.
a una velocidad alta lo debemos de hacer. Con la idea de que la grenetina se incorpore perfectamente bien en toda nuestra esponja, ¿ok? Entonces hay que esperar, esto va a agarrar un poco de cuerpo y posteriormente esto lo vamos a vaciar en un molde. Aquí podemos utilizar este molde. Esto va, obviamente poco a poco se va a ir tomando un poco de volumen. Hay que hacerlo, como les digo, que esta mezcla tiene que estar bastante bien fría para que también nuestra grenetina empiece a tomar cuerpo, ¿ok? Entonces, esta mezcla ya una vez que haya esponjado, esto hay que batirlo durante unos 15 minutos más o menos aproximadamente a que doble su volumen. Con la cantidad que tienen en su receta pueden cubrir este molde, ¿ok? Es un molde aproximadamente un cuadrado de 30 por 30, ¿no? Entonces, esto ahorita voy a esperar a que se siga batiendo. Lo vamos a pasar ahorita en la parte de acá atrás. Y ahorita vamos a demostrarles cómo se vacía la esponja. Entonces vamos a pasar nuestra esponja que se termine de batir acá atrás. Con mucho cuidado la vamos a apagar. Y aquí les dejamos el molde para que me la vacíen. Y posteriormente, después de haber batido la guanábana con todo eso y haberlo dejado reposar al menos 2 a 3 horas en el congelador, nosotros debemos obtener este resultado. Lo que pues es importante mostrarle a la gente es esto, ¿no? Que en realidad se aireó la mezcla y aquí podemos ver la consistencia como de una esponja, ¿no? Yo aquí lo estoy tocando adrede para que vean cómo es suave y esto al momento de meterse en la boca se tiene que deshacer, ¿no? Tanto por el aire y la poca cantidad de grenetina que trae, o sea, no debe traer demasiada grenetina, ¿ok? Entonces, sí, nosotros vamos a comenzar, del cuadro que tenemos, pueden sacar cuadros, aquí tenemos estos rectángulos, los voy a cortar yo un poquito más pequeños, voy a hacer otro emplatado, para presentarlo un poco diferente. Hay que tener cuidado, esto con un poco de calor se nos va a empezar a deshacer, ¿ok? Entonces, préstame el cuchillo. Vamos a comenzar a... Sí. Entonces, de esta manera yo aquí tengo 3 esponjitas de guanábana. Tengo también aquí estas moras criofragmentadas, que lo único que hicimos en realidad fue separarlas a base de frío. Y mediante el frío pues se mantiene un poco, también se conservan las frutas, ¿no? Vamos a hacer aquí una línea.
Y pues esto es o sea, va a ser, es un platillo bastante equilibrado. Encontramos la esponja de guanábana bastante dulce. Y aquí encontramos también estos frutos rojos que son bastante ácidos, ¿no? Entonces, hicimos un culí de fresa que utilizamos, nada más fresa, azúcar y agua, todo en crudo. ¿Qué tanta agua y qué tanta azúcar? Pues qué tan dulce lo quieren y qué tan espeso lo quieren, ¿no? O qué tan líquido. Entonces, utilizamos este culis para salsear nuestras frutitas, que son de la misma familia de las moras, de las berries. Y vamos a utilizar nuestro crocante, que es una pasta twil. Esta pasta twil es a partes iguales. Nosotros utilizamos 80 gramos de harina, 80 gramos de huevo, 80 gramos de mantequilla, 80 gramos de azúcar y polvo de almendra, ¿ok? Entonces todo en partes de… bueno, son claras, no huevo, son claras. Azúcar, mantequilla y harina, ¿ok? Todas partes iguales. Y esto en un silpat. No, está muy pesado para este. Entonces, de esta manera también los hacemos muy delgados, ¿no? Y bueno, este sería pues nuestro tercer platillo, que es una esponja de guanábana con frutos rojos, zarzamora, frambuesa, fresa y un twil de almendras, ¿no? En realidad es un twil muy sencillo que lleva un poco de polvo de almendras en la parte de arriba, ¿no? Para mí pues no queda más que pues un pequeño mensaje, ¿no? Por ahí que pues no sé, digo, yo he tenido la fortuna de interpretar y de representar mi cocina, ¿no? Pero hoy en día, bueno, agradezco la oportunidad al Instituto Mexicano de Gastronomía por darme la oportunidad de mostrarles un poco. Y pues por ahí en alguna escuela se hizo alguna vez algún comentario, ¿no? De mi imagen, ¿no? Entonces, yo quiero ser muy claro con eso, ¿no? Mi imagen en realidad es mía. Yo decidí, pues, tomar este rumbo. A mí me gustan mucho los tatuajes, los piercings, todo eso. Entonces, por ahí muchos alumnos se identifican o se intrigan, ¿no? Oiga, chef, ¿ha tenido problemas? En mi caso personal, no he tenido problemas, pero es mi propia vida, es mi propio destino, es mi propio estilo, ¿no? Yo aquí lo que vengo a compartirles, y fue lo que dije en la otra escuela, yo no vengo a compartirles ni un estilo de vida, ni una forma de cómo soy, ni nada de eso. Yo vengo a compartirles que con nuestros ingredientes podemos hacer algo grande, simplemente teniendo un poquito de imaginación, un poquito de técnica, echando mano de un poco de las técnicas de vanguardia, podemos hacer grandes platos, ¿no? Que yo realmente me siento orgulloso de lo que hoy en día estamos haciendo, que es representar un poquito de nuestro México, ¿no? No queda más de mí, jóvenes, y pues ha sido un gusto, un placer estar con ustedes y espero pues que al menos hayan aprendido algo de lo que aporta, pues sí, el Estado de México, Amaranta hoy en día como restaurante en el Estado de México, y pues bueno, estamos a sus órdenes y gracias por su atención.